Buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este bonito programa donde platicamos de películas, cine, series, documentales que se llama Tu Frecuencia. Y bueno, antes de empezar, pues, como siempre, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube en donde podrán encontrar la repetición de este programa y de todos los que hemos tenido en Acústica Radio. Y recuerden también que están los canales de podcast donde también podrán encontrar algunos programas que estuvieron aquí antes. Y eh, pues ahí está, ¿no? Ahí están las redes para que nos puedan contactar o para que pues se eh, suscriban también. Nos ayudan con, 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 con esa parte, ¿no? Suscribiéndose al canal de YouTube. Y bueno, el día de hoy, bueno, íbamos a hacer un especial diferente, eh, más, más emotivo, más bonito. Pero pues se atravesó este, este día que se llama, que es el día. Eh, eh, pues del día, del día del medio ambiente <laughs> que fue ayer, así que pues vamos a hacer un, un, un especial de películas eh, relacionadas con el medio ambiente, que por cierto qué calor está haciendo. Eh, tal vez se relacione con el medio ambiente, <laughs> más calor, ¿no? Eh, pero, pues bueno, hoy eh, tenemos prácticamente dos películas y algunas eh, recomendaciones rápidas que vamos a estar platicando. Espero que sea de su agrado y pues que también eh, pues, les interese el tema, ¿no? Es un tema pues interesante para estar platicando. Aunque pues sí está un poco eh, pesado, ¿no? <laughs> y digo por todas las repercu repercusiones que hay en nuestra vida diaria y en todo lo que eh, pues pasa en, en el mundo, ¿no? Y las consecuencias en la salud de las personas. Pero bueno, vámonos con la primera recomendación que tenemos para el día de hoy. Eh, déjenme, les comparto la portada. Y pues es una película de 1998 que eh, pues puede que no sea, ¿cómo decirlo? Eh, pues es, es, es importante, la verdad, porque pues vemos que en México pasa mucho y que no hay prácticamente acción alguna en contra de lo, de, de, de estas situaciones. Todavía hay personas que pues siguen esperando a que se haga eh, justicia por esta esta parte, ¿no? <laughs> eh, y bueno, ¿qué es esto? Déjenme, les, les comparto la portada. Es una película que se llama Una acción civil, que es de, eh, les digo, 1998. Déjenme, les comparto aquí la imagen y listo. Ajá, ajá. Listo. Pues esta película está basada en el libro de Jonathan Harr. Que al mismo tiempo se basa en un caso de contaminación hídrica de los años 80 en Woburn, en Massachusetts. Uh, sí, todavía está aquí el micrófono. Y bueno, tenemos el director a Steven Salian, quien pues es, era más, es más conocido por haber sido un, un gran guionista. Que pues recordaremos en películas como. Un gángster americano del 2007, pandillas de Nueva York del 2002, Hannibal del 2001, y la que la película, eh, bueno, el guión de la película, que es, le, le hizo ganar un Oscar, que es la lista de, de Schindler, del 93. La música estuvo a cargo de Danny Elfman. Y bueno, tenemos a protagonistas muy conocidos y, y pues muy buenos actores, la verdad, en esta película. <coughs> Como eh, Robert Duvall, eh, John Lickwood, aunque aquí es como un papel secundario Tenemos a William eh, William Macy, a John Travolta, obviamente A Tony Shalhoub también Ahí lo recordamos como en la, en la serie del Monk, de Monk, no sé si se acuerdan de esa O en la película que ya mencionamos anteriormente que se llama 13 Fantasmas, la versión eh, del, del remake Bueno por ahí también tenemos a, a James Galdolfini, Galdolfini, que recordemos en una super serie. <laughs> eh, creo que no hace falta presentación de él, pero pues ahí es un papel también secundario. <laughs> bueno, ¿de qué va la historia? Tenemos al a papel que interpreta John Travolta, que es eh, Jan Schill. Bueno, dejamos, dejamos en Jan, porque el nombre, el apellido está complicado y ahorita eh, 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 pues ando medio acelerado. <laughs> bueno vemos a, a este abogado que eh, pues entra en el jurado y después de una explicación de que la de, de cuál vida va, vale más eh, que por cierto está medio trágica su explicación pero pues digamos lo que en, en, en una visión de un abogado de, que se dedica a, a lesiones o a daños corporales pues está explicando que una persona, eh, eh, por ejemplo, de mayor edad, comparada con un joven de unos 20 o 30 años, la, la vida del joven vale mucho más que una persona mayor, ¿no? Ante la ley y ante todos estos problemas de juicios por, por, por daños eh, eh, corporales, ¿no? Bueno, él está acompañando su, a su cliente, eh, quien, pues, digamos lo que tuvo un... un un mal resultado o se vio afectado físicamente y terminó para, parapléjico. Y bueno, el abogado rival, al ver que llega con su paciente, eh, pues obviamente viene en silla de ruedas, eh, el mismo Jan viene haciéndose cargo de, de, de él, dándole agua, limpiándole la boca porque pues no puede mover los brazos, etcétera, etcétera. Y bueno, y en secreto, viendo cómo está toda la situación, le escriben un, en un papelito, ¿no? 1.2 millones de dólares eh, como, como trato, ¿no? Para, para cerrar el caso sin, sin, sin pelear en, en un juicio y nada, ¿no? <laughs> eh, Jan lo rechaza. Y bueno, el, es un caso en contra del, del Hospital General de Massachusetts. No, no dicen por qué, pero ese, ese es el caso, ¿no? Una nueva propuesta, ahí mientras, mientras están ahí preparándose para que entre el juez y todo. 1.5 millones, dice, y nada, ¿no? Nada de que acepta. <laughs> es la primera exposición del caso ante el juez y ante, lo, ante el jurado, y pues ya nada más con ver la reacción de, 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 del jurado, pues el abogado que representa al hospital, digamos, lo que no ve que vaya a ser favorable para él, ¿no? <laughs> Así que sin tener que. que pues digamos lo entraran en juicio completamente, eh, eh, pues llegaron a un acuerdo de dos millones, ¿no? Esa era como que la estrategia que tenía Jan, llevar a, lo, a las víctimas para que los, juez, lo, los los jurados empatizaran con ellos y pues obviamente declararan a favor de, de la causa. Bueno. Está en el programa de radio, eh, lo están entrevistando porque pues es una persona famosa y, y todo esto. Y ahí recibe una llamada de una chica o una señora que se llama Ann Anderson. Y pues lo cuestiona, ¿no? De por qué no había recibido una respuesta de él. <coughs> Dice, literal, apuesto que ni siquiera sabe quién soy, ¿no? <laughs> Bueno, el chiste es que su hijo murió de leucemia hace dos años y la firma de Jan se supone que estaba llevando el caso, pero pues jamás la habían contactado de regreso. Bueno, Jan le reclama a su, a su socio de, 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 del buffet, que se llama Kevin Conway, eh, por aceptar el caso. Kevin Conway es este, interpretado por Tony Shalhoub, eh, que eh, pues ya sabemos, no todas las interpretaciones de los actores que están en esta película son muy buenas. Bueno, Kevin eh, Conway le dice que es un caso muy bueno. Dice: eh, Hubo 12 muertes en 15 años por leucemia, 8 de ellos son niños, todos ellos en Woburn, en Massachusetts. Y así que, eh, pues todas las personas creen que se debe, a la, se debe al agua, no que hay un problema en esta, en esta parte. Eh, dicen que incluso el agua tiene un sabor bastante extraño. Tal vez les le recuerde un poco a la ciudad de México que, que apenas pasó, ¿no? <laughs> eh, que por cierto, pues no sé si ya entregaron el, el, el veredicto del análisis del agua, pero pues no sé. <laughs> bueno, a pesar de que Jan eh, no quería escuchar sobre el caso, eh, eh, pues vemos el interés de, 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 de algunas personas del buffet eh, que quieren escuchar la historia, ¿no? Bueno, ¿cuál es el caso? El agua de dos pozos de la ciudad eh, están o estaban contaminadas antes de ser, eh, bueno, eh, se supone que fueron causadas por un, eh, una sustancia o un químico tricloreoetileno, tri, así se llama esa cosa, el cual eh, pues está catalogado como una sustancia o un químico eh, eh, probablemente cancerígeno y probablemente, ¿no? Ya saben cómo funcionan esas cosas de de las sustancias químicas. <laughs> bueno, eh, Gordon, eh, pues otro del otro de los socios de, de este de este buffet, dice que es un caso muy poco probable de ganar y que además, pues ellos no se dedican a la investigación médica, así que pues hacer todo eso va a requerir mucho esfuerzo y mucho tiempo, o sea que Dice aparte, ¿por qué ningún otro bufete ha aceptado el caso? ¿no? O sea, se supone que es algo importante porque nadie más a, está trabajando en esto. Bueno, Jan eh, pues dice que no tiene nada suficiente, o sea, no tiene evidencia suficiente para llevar este caso. Así que pues dice, yo mismo voy a deshacer del caso, no voy a hablar con esta eh, señora Ann Anderson para explicarle la situación. ¿no? Así que bueno, lo vemos que viaja hasta Womburg. Eh, en donde pues, se reúne con un grupo bastante amplio o, o numeroso de personas, de, de padres de, afectados por esta contaminación del agua. Y eh, pues Anne Anderson ahí le dice, no nos interesa el dinero, lo que queremos es saber qué sucedió y queremos una disculpa de quien lo haya hecho. Esta parte es bien importante para entender toda la película, ¿no? Eh, no nos interesa el dinero, esa parte. Bueno, Jan eh, y su discurso. Dije, está bastante fuerte, ¿no? <laughs> bueno, crudo, digámoslo así, por la situación. Dice, yo quisiera que ustedes reciban una disculpa, pero ¿de quién? ¿Quién se va a disculpar ante ustedes y quién me va a pagar a mí? Eh, somos un buffet de tres personas, bueno, tres principales, más los asistentes, los recepcionistas, los de limpieza, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son principalmente los tres abogados que llevan todos los casos. Dice, y no podemos darnos el lujo de perder casos. Porque pues si pierden casos pierden dinero. Así que eh, pues tiene que haber un, un, una persona a la que vayamos a demandar con mucho dinero, porque pues es un caso bastante costoso, ¿no? Ya van a ver por qué. <laughs> eh, dice dice eh, Ann Anderson. Hay varias fábricas cercanas, tal vez eh, debería de darse una vuelta por aquí para ver eh, eh, lo, los ríos o los pozos y pues usted mismo presencia en lo que está pasando. Y pues ahí ya bien, bien, eh, pues cortante, <laughs> dice, ¿para qué? ¿Qué voy a lograr yo con eso? No? Y pues ahí es, prácticamente le está rechazando el caso, ¿no? Pero bueno, eh, vemos que maneja un auto, digámoslo, de lujo y, y alta velocidad, sin importarle las consecuencias de que lo multen dos veces. <coughs> Y digamos lo que también es parte importante ver esa, eso, ¿no? De que no le importa que lo multen, porque pues tiene dinero para pagarlo. Y, y es importante por cómo va a terminar, ¿no? <laughs> bueno, eh, mientras lo están multando y está viendo todo eso de, de, de regresar a su auto y, y, y pues seguir su camino, ve algo, bueno, ve el río, ¿no? Y, y veo como una. una una construcción, una, una bodega, pues, a un lado de una, del río, y pues decide caminar, ¿no? Caminar para investigar un poco. Y en sus caminatas encuentra una, una compañía que se llama Grace, y, y bueno, sigue caminando ahí entre el bosque, entre la nieve y todo esto, y encuentra otra fábrica que, eh, eh, bueno, cuyos tubos de desechos pues salen directamente al río. Y pues esta eh, compañía se llama eh, Compañía de Cuero Y Rayleigh Y pues es una subsidiaria de Alimentos Beatrice. Todo esto pues está con, 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 conectado precisamente a eh, eh, pues esta compañía, ¿no? Alimentos Beatrice. Que al parecer pues... Eh, bueno, y al parecer, ya viendo toda esta situación de que pues, hay empresas, hay un, un desagüe directo al río, pues decide que ya hay alguien que le, que le pueda pagar su, su juicio, ¿no? O sus gastos. Pero, ya en una junta con todos los demás eh, colaboradores o los, o los socios de este buffet, pues les dice, ¿qué es Beatrice? Y tal vez recuerden o reconozcan algunas marcas de, de esta compañía, ¿no? <laughs> de esta compañía. Mantequilla de maní, Peter Pan, jugo de naranja tropicana. Bueno, esta no creo que conozcan eh, comida mexicana Rosarita. <laughs> Cacao Swiss, equipaje samsonite Esto sí, yo creo que le suena. Es, eh, por ahí una una marca que se llama Playtex. Eh, que hace eh, pues sostenes <laughs> y más, ¿no? más cosas que todavía se dedica a hacer esta, esta compañía. Eh, por su parte, eh, WR Grace, que es la otra compañía, pues se dedica más que nada a, a químicos con plantas en 20 estados de, de Estados Unidos, más algunas plantas que tiene en América Latina, en Europa y en Japón. O sea, es una, una pues compañía. Eh, que pues, Digámoslo, tiene químicos en, todo, en varios países, ¿no? <laughs> bueno, al comenzar la demanda vamos a ver más, más problemas, ¿no? El bufete es un, es un bufete pequeño de tres abogados principales contra, pues, alguien eh, empapado en dinero, ¿no? Así literalmente lo está contando Jan. Y esa parte está interesante. Dice, no permitan que los intimiden. Habla de las personas que están empapadas de dinero. Eso es lo que quieren. Eso es lo que esperan. Como todos los abusivos, así es como ganan. Ahora bueno, está hablando precisamente de las empresas gigantes. Cuando cometen algo, un, un delito, pues, con su gran poder, influencias y, y, pues sí, tanto dinero, pues esperan que nadie se meta con ellos, ¿no? Porque también pueden pagar bufetes con muchos, muchos, muchos abogados para que estén en contra de solo tres. <laughs> o contratan de esos abogados eh, que conocen a jueces y pues digamos lo que salen mal las cosas, ¿no? Bueno, eh, la firma de abogados pequeña, eh, pues precisamente es, es este, de Conway, Crowley y Slichman, que es el apellido de Jan. Por otro lado, tenemos al señor Fletcher, que pues por ahí recibe llamadas de, de, de representantes legales de, de, de Grace. Eh, el señor Fletcher es el abogado precisamente de Beatrice de esta compañía, pero pues vemos que es un tipo súper prepotente, ¿no? <laughs> Nuestro juez, el juez Walter, eh, va a ser el que presida esta, esta, esta primera sesión, eh, pero vemos que hay problemas, ¿no? Para empezar, conoce bien a, a, a Fecher, ¿no? Que es el, el, el abogado de Beatrice, y, y, y por ahí Jan, pues en enfrentamiento con el juez porque tiene preferencias contra el rival, ¿no? Ahí se ve que lo conoce y que son a, como, como amigos, ¿no? Así que, pues, van a estar un gran equipo para hacer la investigación. Al menos el juez aceptó eso, que, que pues realizará el juicio. Eh, ¿Cuál es el problema aquí para la firma? de Bueno, es para este buffet de abogados. Que este gran equipo que van a necesitar, eh, pues, re, van a hacer pruebas en el río. Para ver que si el agua fue, fue contaminada exactamente por estas empresas. Y esto quiere decir mucho dinero. Para hacer este tipo de juicios, los que van a financiar todo, eh, pues prácticamente son los abogados. Que son los que están presentando el caso. <coughs> bueno. Para preparar el juicio, eh, Jan Slitman, eh, pues va a hacer este, pues entrevistas con los trabajadores de Grace, lo cual no va a ser nada fácil. Todos ya saben, como trabajan ahí, pues todos dicen, yo no vi nada, yo no sé nada, no escuché nada, eh, no me preguntes nada, ¿no? Así de fácil. Pero hay una persona que se llama Al Love, eh, el señor Love, <laughs> se escucha raro, pero así se llama. Pues es un trabajador de Grace que él, él sí dice, ¿no? Yo vi algo. Eh, barriles con solvente eran vaciados en el suelo. Bueno, los abogados de Grace también están presentes ahí y los de, los de Beatrice también están por ahí. Pero... Eh, eh, pues están presionando ¿no? a Love para que no diga nada. <coughs> Pero... Eh, digamos lo que Al tiene cierta carga de conciencia, no porque precisamente es vecino de Ann Anderson, quien eh, pues desafortunadamente por esta eh, supuesta contaminación del agua, digámoslo en supuesta, eh, pues su hijo eh, murió. Bueno, eh, Al le dice a Jan que hace 10 o 15 años eh, el agua de Womburn eh, pues tenía cierto olor a cloro, ¿no? O a una sustancia parecida al cloro. Eh, por eso les digo, se recordarán aquí a la benito Juárez, ¿no? <laughs> de la Ciudad de México. Bueno, él y eh, pues todos los niños vivían de esa agua. O sea, eh, y al escuchar de, 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 de esa contaminación, pues sí, sí se preocupó un poquito, ¿no? Porque aparte tiene nada más y nada menos que ocho hijos. Así que pues eh, estar pensando en la contaminación del agua, pues no era algo, algo sencillo, ¿no? De hecho lo vemos en una escena posterior en donde pues él está sentado sirviéndose de su comida mientras su esposa le va sirviendo agua de la llave a todos sus hijos con hielitos. ¿no? Bueno, aquí en México bueno no sé todas no sé si todas las personas que estén escuchando esto eh, eh, pues tengan sus dudas de tomar agua de la llave. Yo desde que era chiquito me acuerdo que no nos dejaban tomar agua de la llave incluso en la escuela pues no nos, nos decían que no tomáramos agua de la llave. <laughs> Eh, se supone que había be bebederos, no me acuerdo que en la escuela primaria hubiera, <coughs> pero eh, pues se sabía que el agua de la llave pues no era, no era bebible, no <laughs> no sé en Estados Unidos de dónde sacaron que eh, pues se tome el agua de la llave directamente, no, eh, no sé, a lo mejor es cosa de aquí, ¿no? de catepunk. <laughs> bueno. El chiste es que, eh, pues, Al empieza a decir que muchos de sus vecinos creen que el agua es el causante de que sus familiares se enfermaran de leucemia. El abogado de Grace nuevamente presiona a Al y le dice, nadie se ha enfermado con esa agua. Y pues, Al le dice, ¿y cómo lo sabe? Hay mucha gente en el vecindario que ha muerto o está muriendo de algo. No se sabe de qué, pero, o sea, no se sabe cuál es la causa, pero si él vio algo, por eso le está diciendo, ¿no? Y pues le dice, ¿no? Es que yo sé qué sucedió, yo vi quién lo hizo, ¿no? Y ahí está como que está esta parte. Pero, nuevamente, pues él sigue trabajando para la compañía, así que pues va a haber al, al cierto cierto problema ahí de, de, de conflictos, ¿no? <laughs> El señor Feicher, por, por otro lado, pues está en sus entrevistas, digamos lo que presiona a las personas para que digan o cometan errores al dar su, su veredicto, ¿no? O sus, su, su vivencia, ¿no? Su historia. <coughs> eh, a uno de ellos le pregunta eh, eh, si beben o, o, o para qué utilizan el agua, ¿no? Algo así. Y, y pues uno de ellos le dice, ¿no? o sea, nosotros bebíamos del agua, eh, pero pues después la fuimos combinando con agua de garrafón. Pero la preparación de alimentos o bebidas se hacía con esa agua, ¿no? Eh, por ejemplo, si hacían agua de sabor era con agua de la llave. Eh, insisto. Aquí en Ecatepec, pues yo que yo recuerde desde niño no se hace eso. <laughs> Tal vez antes de cocinara con eso, pero ya ya después de un tiempo pues dejó de hacerse, ¿no? Digo finalmente el agua hervía y uno pensaba que estaba bien, pero ya después el el sabor del agua pues no se quitaba, ¿no? <laughs> el sabor de agua de la llave. Por ejemplo, alguna vez hace muchos años cuando yo hice un espagueti eh, eh, le puse agua de la llave y cuando probé el espagueti ya cocido, pues tenía el sabor de agua de la llave y dije, mm -mm. a partir de ahí, pues ya cocía el espagueti con, con agua eh, de garrafón para, pues evitar precisamente los, los sabores de, de, del agua de la llave, ¿no? <coughs> y bueno, digo eso ya tiene muchísimos años, ¿no? <laughs> Tal vez entonces el agua estaba un poco más limpia que la de ahora, ¿no? <laughs> bueno. Entonces, pues, este, esta persona que estaba testificando, o estaba contando su historia, pues también empieza a narrar cómo es que su hijo, eh, cuando, cuando ya estaba enfermo de leucemia, pues había, se había tenido en un hospital, y en el hospital, pues no le habían dado muchas esperanzas, ¿no? Eh, lo habían dado de alta, pero digámoslo eh, con medicamentos y todo esto, ¿no? Pero, eh me dijeron venga el lunes para un nuevo un, un nuevo examen eh, y bueno mientras estaban precisamente camino al hospital ese lunes por la mañana pues su hijo pre presentó problemas eh, graves para poder respirar y, y pues murió en el camino no murió en el camino al hospital y pues es una escena en la película bastante eh, pues emotiva y el mismo señor Fletcher no muestra emociones ni se conmueve al contrario dice eh, esta gente no puede testificar. Es demasiado dolor en sus palabras, tal vez. <laughs> pero no vemos que, que, que sienta nada, ¿no? Este abogado. Bueno, tal vez los descuidos en cuestiones de lo que están diciendo, eh, de testificar y todo esto, pues pueden ayudar a, a Jan con el caso, pero pues lo vemos un poco difícil. Ahora, el problema de todo esto es lo que les decía. El grupo de expertos, el grupo de geólogos, el grupo de, 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 de todas las personas que están contratando a los abogados para hacer el, ana el análisis del agua, pues los costos y las cuentas siguen subiendo, ¿no? Y por ahí vemos otro, otro detallito, ¿no? Es un caso importante sobre eh, contaminación del agua, ¿no? No hay eh, eh, empatía de, de ninguna parte de la sociedad de, 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 de investigar o de apoyar a la causa. Simplemente los gastos de los doctores han costado 900 mil dólares, imagínense. Y, y por ahí vemos una cuenta, ¿no? Dice. dice Gordon: 100 dólares por hora para el doctor Cohen. Y, y pues ahí Jan dice, bueno, pero su expertise y todo lo que tiene, pues vale la pena, ¿no? Y, y Gordon le dice: No. Esos 100 dólares o esas cuentas eh, fueron sus noches en un hotel. Es su tarifa de descuento por dormir. <laughs> imagínense, ¿no? <laughs> eh, 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 bueno, los geólogos que contrataron para hacer las excavaciones y la investigación en el río han costado 500 mil dólares. O sea que en total se han gastado mil dólares y no se ve solución. O sea, no se ve que ya les vayan a pagar o que vayan a ganar el juicio. <laughs> el problema es que, como es un buffet tan pequeño. Eh, no hay nadie más trabajando en otros casos, o sea, no hay ingresos, solo están saliendo, saliendo y saliendo, ¿no? Y bueno, tienen que pedir préstamos al banco y, 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 pues bueno, vemos a todos estos, estos trabajadores de la compañía que saben que algo está mal y, pues, es también cierto mensaje que tiene la película, ¿no? Imagina eh, saber que el agua está contaminada por tu eh, empresa. Y pues a ver qué podría ser mortal para, tu, para tus hijos o para personas que conoces. Y dejas que beban de ella, ¿no? Y pues aquí vemos esta escena que les decía, ¿no? De Al Love, ver cómo sus hijos están tomando el agua. <coughs> Así que pues ahí le entra en la conciencia de, de Al y pues empieza a decirle todo, ¿no? A Jan. Eh, incluida la manera en la que se desechaban los químicos. Pero... A la única, eh, lo empresa a la que podía vincular con todo lo que vio eh, eh, al Love, pues es a Grace. A, a Beatrice no está incluida en esta parte. Así que, eh, pues, el señor Fet Fetcher, pues, intenta llegar a un acuerdo con Jan como pues es un abogado de sangre fría, <laughs> intenta que pues dejen afuera que dejen fuera del caso o de, de este juicio a, a Beatrice Foods o eh, Alimentos Beatrice. Porque pues él sabe, él sabe que no, no, no tienen oportunidad para ganarle, ¿no? Es un abogado prepotente, pero pues es importante el cuate, ¿no? Se ve que pues está bastante preparado, incluso es maestro de leyes, ¿sí? así que ya se imaginarán. Bueno. El abogado, el abogado de grace también quiere llegar a un acuerdo, pero eh, 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 digamos lo que hasta aquí ya tenían el caso ganado, ¿no? Porque los, los dos abogados de eh, rivales ya estaban tratando de hacer una negociación, una negociación por bastantes millones, eh, digamos los veinticinco millones, ¿no? Que pues ahí estaba como que sobre la mesa esa cantidad. Y, y, y pues el abogado de Grace eh, pues hizo una, una cara como que no, no está mal, ¿no? 25 millones. <coughs> eh, Fecher por su lado estaba como que en su lado, como que no le importaba o tal vez incluso no iba a aceptar negociar para nada, ¿no? Pero aquí está el problema. Bueno, el problema para el, buf el buffet, ¿no? Pero digamos lo que es parte, la parte importante tal vez de los representantes de, los, de las víctimas, ¿no? Aquí Jan, eh, pues recuerda el testimonio de la víctima, ¿no? De cuando eh, pues estaba en camino al hospital y pues el hijo empezó a tener un, 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 un paro respiratorio y pues tuvieron que, que eh, pues tratar de darle RCP, pero pues no funcionó y murió, ¿no? Así que, pues dice, ok, el trato es de 25 millones en efectivo. Hasta ahí les digo que, eh, pues, el abogado de Grace y, y puso la cara como que eh, no está mal, no está mal, pero es una, es un acuerdo que ya habían quedado los del buffet. O sea, Jan con todos sus socios, ¿no? Con, y Jan, eh, eh, sin consultarlos, hizo un trato nuevo. Eh, cambió las cosas sin consultarlos y, y, y pues ellos voltean, ¿no? Cuando empieza a hablar eh, con, con cara de, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Agregó 25 millones más para una fundación de investigación que estudie la relación entre los desechos y la leucemia eh, o las enfermedades causadas por estos químicos y pues ahí ya fue como que 25 millones más. Eh, pues así como que lo duda, ¿no? El abogado de Grace, tal vez, ¿no? Pero no se queda ahí. Jan pide 1.5 millones al año por cada víctima. O sea, eh, el abogado de Grace empieza a hacer cuentas, ¿no? Y dice 320 millones de dólares. Y bueno, sin siquiera pensarlo, el señor Fletcher pues se levanta, dice me llevo la pluma porque es de, es de cortesía, ¿no? Y pues ya se va. Y al ver eso, eh, el, 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 el abogado eh, representante de Grace pues dice, ah, pues si él no va a negociar, es por algo, ¿no? A lo mejor podemos ganar la, 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 la demanda y pues se levanta y también se va. Rechazaron su propuesta y pues eh, los millones que tal vez hubieran eh, servido para el buffet, pues se fueron. <laughs> <coughs> La crisis financiera del buffet se empieza a ver demasiado porque pues, ellos siguen invirtiendo para tratar de encontrar evidencia. ¿no? Eh, 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 tienen que enfrentar los ataques del señor Fetcher, de este abogado. Eh, y Jan, por muy buen abogado que sea, también tiene algo de prepotencia que pues, afecta a su juicio ante su rival. ¿no? Así que, que comete errores que un abogado con colmilludo como el señor Fetcher pues, notaría de lejos y que pues podría utilizarlo para destruirlo, ¿no? Cosa que pasa. Eh, y bueno, eh, pues el juez este, Walter, pues no se ve, digámoslo, muy a favor de la justicia, ¿eh? La verdad, es como esos jueces que... que, que pues luego vemos en las noticias de aquí de México, ¿no? <laughs> bueno, la última oportunidad para llegar a un acuerdo con el señor Fletcher. Eh, eh, él sabe que, que Jan, pues no tiene oportunidad y que todos en la, en la firma, pues están en quiebra, imagínense. Así que, pues dice: Ok, vamos a hacer un trato entre nosotros, entre entre, Beatrice, entre Elementos, Beatrice y tú. Pero. Eh, pues él no acepta, ¿no? No acepta. Y pues es un golpe tremendo para Jan y su bufete, Haber eh, eh, rechazado, tal vez, esa esa oferta de Beatrice Foods. O alimentos foods. Bueno, aquí una cosa. Y es bastante. Eh, pues difícil, ¿no? Está, está difícil la situación que presentan en la película. ¿no? Los cuatro abogados del Buffet quedaron en quiebra, literalmente quedaron en quiebra, endeudados, eh, vendieron todo lo que tenían para poder llevar este juicio, eh, esperaban poder ganarlo y, y, y pues de ahí por recuperar el dinero invertido y todo esto. Eh, eh, desde el inicio Jan les dijo que el juicio eh, pues, era un caso perdido sin tener evidencia, que no iba a ser nada fácil y por más que gastaron para contratar doctores geólogos y expertos pues las deudas imposibilitaron el poder seguir con el caso ¿no? así que aceptaron un, un arreglo por parte de grace eh, eh, por muy poco dinero realmente eh, les digo como spoiler aceptaron este 8 millones de dólares de compensación <coughs> Y, y, y pues hay problemas ahí, ¿no? Con Jan, porque pues tenían esa oferta de, de recibir pues bastantes millones más y tal vez con eso hubieran podido eh, compensar, pero lo que la familia quería, pues era una disculpa, ¿no? Los familiares querían eso. Así que uh, para Ann Anderson y los familiares que dijeron que no buscaban dinero, tenía una disculpa y que pues limpiaran prácticamente todo ese relajo. Eh, o sea, para ellos todo lo que hicieron los cuatro abogados no sirvió de nada. O sea, eh, dicen, eh, y, esto, y esto tienen razón, eh, pues eh, dicen que sus pérdidas económicas y haber quedado en quiebra, pues no es comparable con la pérdida de sus hijos. Pero no se pueden a ver que los abogados estaban tratando de ayudar. O sea, ellos no son los criminales. ¿no? <laughs> Tal vez hubieran empatizado un poquito ahí. Eh, eh, con los abogados, ¿no? O sea, ellos estaban haciendo su trabajo y gastaron hasta la, lo que no tenían, literal, eh, para tratar de llevar este juicio. Otra cosa, eh, eh, pues en el buffet, al único que parece preocuparle realmente lo que hicieron estas dos empresas en el río y a esas personas, pues es allá, ¿no? Los otros eh, sí se ve como que eran de esos que nada más van al caso por dinero, ¿no? <coughs> Eh, y, y pues aquí algo que sí me, 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 me molesta de la historia <laughs> es que eh, pues la gente de este pueblo sabían que los abogados eran, eran, eran un fe chico que estaba enfrentándose contra monstruos. Sabían que ya estaban este, hasta las chanclas de endeudados, que ya no tenían nada, y no pudieron organizar una al menos una colecta, ¿no? Para financiar los estudios o, o, o pues para apoyarlos, ¿no? Así como que, ok, ya sabemos que ustedes ya no se quedaron sin nada y que pues a lo mejor por cuestiones financieras ya no pueden seguir con el caso, tal vez podamos hacer una colecta entre todos y pues, no sé, apoyar un poco, ¿no? Nada, no se ve nada de eso, ¿no? Nada más, eh, esperaban a que los abogados resolvieran todo y, y, y pues háganse bolas y... y pues solucionen el caso, ¿no? También ahí como que, sí, pues a mí en lo particular me molestó, ¿no? <laughs> Cómo quedaron los abogados y, y pues al final los trataron bien mal, ¿no? Bueno, las cosas es que pues todo se fue eh, eh, pues bastante mal para Jan. Eh, tardó, tardó varios años en poder eh, estabilizarse económicamente nuevamente, en pagar todas las deudas que tenía. Eh, y bueno, al final como no pudieron hacer nada, Jan decidió enviar toda la evidencia recolectada a la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de, de, de Gringolandia. Y pues al final eh, empezaron a investigar y todo esto ya en la vida real. Y pues finalmente lograron un acuerdo para que se pagaran 69.4 millones de dólares, pero no a las víctimas, sino al co fue el costo de limpieza po en el río, ¿no? Así que pues ahí está el detalle. Una película interesante y que pues nos deja ver todos estos detalles, ¿no? Primero que nada las empresas contaminan el agua y en segundo pues la batalla legal contra estas empresas no que no es nada fácil y por ejemplo este bufete pequeño de abogados pues se vio como eh, pues destruido al intentarlo imagínense no una muy buena película la verdad eh, que pues digamos lo que relata bien esta parte de, de, de enfrentarse a compañías grandes un bufete pequeño cosa que pues en el, en el 2019 pues salió otra película que pues también tiene que ver un poco con esta esta parte eh, de contaminación del agua y de eh, pues la batalla contra empresas monstruosas no <laughs> Yo creo que es parte de lo de lo difícil o de lo que vemos en estas películas que, que o sea, fuera de, de, cómo decirlo, eh, aparte del daño que hicieron estas empresas o, o, o fábricas o todo esto, eh, pues es tratar de que, de que reciban un castigo, ¿no? <laughs> Vean, por ejemplo, aquí, o sea, ¿qué, qué, qué pasó con estas empresas. Digo, algunas fuentes por ahí dicen que se declararon en quiebra después de hacer todos estos pagos, pero pues por otro lado vemos que, que eh, pues siguen siguen activas, ¿no? <laughs> y pues esta película que les digo del 2019, pues es una película que se llama El precio de la verdad. Dejen el paso la 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 portada. Una película con Mark Ruffalo Y por ahí también tenemos la intervención De otros buenos actores <coughs> Que, eh, 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 pues bueno A ver, déjenme eh, Les Comento esta, esta Película eh, Bueno La historia. Pues tenemos a, a Robert Pilot, que es el, el, el abogado principal o es un abogado ambientalista. No es que se dedique a hacer este, casos en contra de, la, de, de las empresas, al contrario, eh, él trabajaba, al menos en la película lo presentan así, él trabajaba para las empresas, para ver que, re, que, que todas las eh, regulaciones estuvieran... Eh, que cumplieran con todas las regulaciones, ¿no? O ver los, los asuntos legales de las empresas eh, ante la ley para cumplir con las cosas ambientales, ¿no? <laughs> bueno, él está en la junta, eh, ya lo nombraron socio, por cierto, y pues ahí llega un, un granjero al edificio bien alterado y se llama Wilbur Air Tenant. Vamos a nombrarlo eh, tenant de aquí en adelante quien eh, pues dice que conoce a su abuela de, de Robert y pues le presenta un caso, ¿no? Y pues él le dice, oye, okay, pero es que yo soy abogado, eh, pues de otro tipo, ¿no? O sea, tú tienes que acercarte a un abogado que te pueda ayudar. Si quieres, te puedo pasar el nombre de alguien, ¿no? eh, Y él le dice, no, 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 tienes que ser tú porque pues me recomendó contigo tu abuela, etcétera, etcétera. Le dice, es que hay muertes inexplicables y numerosas de animales en Parkersburg, en Virginia Occidental, allá en Gringolandia. Y bueno, el señor Tenant le dice que todo esto es causado por el vertido de desechos de la compañía DuPont. Digo, DuPont. Y bueno, le entrega un montón de videos VHS como evidencia. <laughs> y, y bueno, de, de todas maneras termina yendo a ver qué, qué, qué pasa. Eh, va a visitar a su abuela de paso. Y, y ya que llega ya a Virginia eh, Occidental, el, eh, el señor Tenant pues le empieza a mostrar más evidencia, ¿no? Malforma malformaciones de sus animales, hizo digamos ciertas disecciones y pues se quedó con eh, partes de ellos como evidencia eh, y dice es que los animales presentan malformaciones, enfermedad y pues después mueren. Eh, yo los llevaba al río para eh, pues, que tomaran agua. Algunos de ellos se metían al agua, se refrescaban y salían, pero luego terminaban eh, teniendo problemas, eh, pues terminaban ensangrentados, ¿no? O sea, empezaban a sangrar. Y eh, pues todo eso era por los químicos. 190 vacas murieron en su granja por todo esto. Y, y pues bueno. ¿Qué pasó ahí? Eh, eh, ciertas tierras que eran eh, que pertenecían al hermano de, del señor eh, Tenant, pues fueron vendidas a DuPont. Eh, según esto, no iba a haber ningún, ningún tipo de químicos, pero pues después empezaron a verter ahí eh, pues sustancias, ¿no? <coughs> Bueno, protección ambiental se supone que llegó a esta zona a investigar, pero pues al señor Tenant pues no, nunca le entregaron los resultados. Así que eh, bueno, aquí tenemos a, a Phil Donnelly que pues es el, el, el pues digamos el representante o jefe de, de, de Dupont ante pues toda la junta, ¿no? <laughs> ante el público. Así que pues él dice. En DuPont producimos químicos para que, para que la vida de las personas sea más práctica, felices y duraderas. Eh, ahorita vemos qué, qué hace DuPont. Ahorita les digo eh, que, por cierto, DuPont México existe. <laughs> Ahí está todavía eh, 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 dentro. ¿no? Eh, bueno, algunas marcas destacadas, porque, bueno, ¿qué hacía DuPont? Eh, digo, ahorita hablamos del pasado de la empresa. Eh, lo que hacía DuPont era que todas las cosas que inventaba, ya sean productos químicos, eh, materiales, textiles, etcétera, etcétera, lo registraba como marca. Así que tal vez no conozcan ustedes quién es DuPont, pero pues hayan escuchado eh, de algunas marcas o de algún invento que, que se volvió muy famoso. Eh, eh, pues por ahí está eh, kevlar que pues digamos lo que es eh, eh, pues una un material que se utiliza para los chalecos antibalas eh, literal la página de kevlar México dice desde proteger a héroes y atletas inspiradores hasta explorar nuevas fronteras y mejorar la manera de alcanzarlas. La versatilidad, durabilidad y resistencia de Dupont Kevlar continúa facilitando lo sorprendente, desafiando los límites para que todos podamos. Eh, aquí pone Dare Bigger, ¿no? O atrevernos a algo más grande. <coughs> Dice aquí: Kevlar es extremadamente resistente y al mismo tiempo liviano y duradero. <laughs> Son cosas que están en la página de, 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 de Dupont Kevlar. ¿eh? <coughs> eh, eh, pro, se usa para protección de productos de consumo o transporte eh, y, y cosas así. Eh, dicen que se basan en, en, en estándares internacionales. Y pues está involucrado en protección de, de, de pues por el, les digo, ¿no? Eh, protección antibalas, eh, material aeroespacial, en la automotriz, productos de consumo, eh, o sea, por ejemplo, eh, tablas de snowboard, eh, protección de las mineros, en fibra óptica, en adhesivos y selladores y revestimientos y en cuerdas y cables. Y eh, eh, pues sí, ¿no? También el, el material que ocupan los policías. <laughs> es, es pues una fibra, ¿no? Una fibra eh, sintética que también resiste al calor y, y pues muchas, muchas cosas más, ¿no? Eh, así vemos, parte de, la, de esta empresa, ¿no? Que por lo mismo, pues es un monstruo, ¿no? <laughs> Eh, 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 pues es material que se utiliza en, en la milicia de Estados Unidos, ya con eso que te dice, ¿no? que es una empresa intocable. <laughs> sí, eh, enfrentó este problemas, eh, 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 pues, legales, precisamente con, con, con esta eh, eh, pues denuncia, más bien esta demanda, que ahorita vamos a mencionar en esta película, ¿no? Eh, por ahí tienen otra que se llama Nomex, que precisamente es equipo eh, que brinda protección contra el calor, el fuego y, y pues las cosas eléctricas, que eh, protege a los bomberos. Eh, fuerzas Aéreas Militares también incluyen esto, así que los digo. O sea, es una empresa gigantesca que pues se dedica a este tipo de industrias y, y pues es... Es monstruoso, ¿no? Incluso por ahí lo vemos en, 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 en carreras de autos. También está involucrada en esto. en la, Bueno, el tipo de Fórmula 1, ¿no? De los pilotos. Eh, los trajes y la indumentaria para las carreras están hechos de la fibra Nomex, que es parte de DuPont. Eh. Por eso ven que cuando, cuando chocan y se incendia el auto, pues los, los pilotos salen corriendo y se apagan. No, no, no tienen quemaduras, pues es precisamente por estas cosas. <laughs> Pero, otra cosa que, 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 que hizo Dupont, y, y que, pues, para que conozcan un poquito y se este, familiaricen un poco más con esto, es eh, un material que conocemos mucho, ¿no? y que vamos a hablar eh, en esta película. Bueno, entonces, eh, regresamos a la película. <laughs> eh, Robert, eh, eh, pues le cuenta a Phil Donnelly, que era el representante, eh, les digo, de, de, de DuPont. Y le cuenta las preocupaciones del señor Tenant, ¿no? Le dice que hubo problemas con la granja, que muchos de sus animales murieron y que pues tal vez haya, sea un problema de químicos. Le dice, por favor, te pido tu, tu ayuda, de que me pases los informes, ¿no? ¿De qué pasó ahí? Y, y pues digamos lo que eh, Que le dice, ok, no te preocupes, o sea, yo te lo paso, o sea, pues no, no, no hay problema, ¿no? Y, y, y pues ahí digamos lo que... que, que eh, pues el informe es, es, está chafa, ¿no? <laughs> es una hojita con ahí cualquier cosa. <coughs> que prácticamente le está, le está echando la culpa al señor Tenant de que pues era un, un mal granjero. Tan, tan, ¿no? Eh, bueno, Robert no se queda ahí. Le, le presenta el caso con todas las evidencias que el señor Tennant le, le, le dio acerca de este, eh, eh, pues este vertido químico que estaba pasando en el, en, en, en el río eh, a su jefe, Tom Terp, interpretado por Tim Robbins, que para la verdad es muy, muy buena actuación, y le dice, a ver, espérame, ¿quieres demandar a DuPont? Eh, dice, apuntarlos, apuntarlos, no, de, no demandarlos. Quiero tener una discusión apropiada para ver qué pasa y qué hay en ese vertedero. Está pasando algo muy malo, ¿no? Y Tom Terp, bien dudoso acerca de todo esto, eh, eh, le dice: "Ok, pero con cuidado, ¿oíste? Así le dice. <laughs> bueno, Robert con tanta Phil nuevamente y, y Phil ya bastante molesto y harto le dice: "Ok, te apoyaré, no te preocupes. Por cierto, te perdono por todo esto, ¿no? Por qué porque Dupont era también cliente de esta firma de abogados. ¿no? Algunos abogados de esta firma trabajaban para ellos, representándolo en, en cuestiones ambientales ¿no? <laughs> o algunas otras cosas. Y dice Daniel: un informe vino los del. Ah. <laughs> bueno, por ahí estamos en 1999. No estamos hablando de una fecha muy lejana. Eh, eh, por cuestiones, me refiero a las cuestiones eh, ambientales y cuestiones del vertido y de cuestiones de, de las, la, las sustancias que utilizaba o utilizaba eh, esta empresa. ¿no? Robert sigue investigando, ya pasó un año de que pasó, bueno, ya pasó un año de, de, del caso del señor Tenant, no hubo respuesta ni hubo avances. Eh, y eh, 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 pues hubo una, una, una ahí, situación, ¿no? Eh, eh, Roberts, como en su investigación, encontró una, unas siglas, ¿no? PFOA. ¿Qué es eso? <laughs> bueno, protección ambiental, como aquí nos enteramos, ¿no? Que protección ambiental comenzó a regular los químicos en 1976. Muy tarde, la verdad, porque muchas eh, empresas o eh, fábricas empezaron a producir químicos mucho antes, inclu eh, incluidas esta, esta empresa, <laughs> eh, DuPont. Y eh, eh, bueno, prácticamente aceptaron cualquier químico que no fuera peligroso, menos, a, a menos que se supiera que, que, que lo fuera, ¿no? o, o que una empresa les dijera que era peligroso. Pero aquí dice Robert algo bien interesante, ¿no? ¿Qué pasa si ninguna compañía dijo que manejaban productos peligrosos? O sea, lo único que tomaba en cuenta protección ambiental era lo que las empresas les decía. Pero ¿qué pasaba si nadie dijo nada, no? <laughs> bueno, Robert Contrafield nuevamente, ¿no? Le, le, le dice: ¿Qué demonios es esto, ¿no? La PFOA. Eh, y bueno. Aquí empieza lo, lo, el problema, ¿no? Robert va a demandar a DuPont. Como respuesta eh, a, a Robert, que pidió información sobre los químicos y de todo lo que tuviera que ver con el medio ambiente, pues envía cientos de cajas con miles de documentos, algunos llenos de polvo. Imagínense cajas y cajas y cajas que llenan una habitación completa eh, de documentos, ¿no? Otro problema que vemos es que DuPont es un gran empleador, o sea, es una empresa de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que casi todas las personas que habitan en, en, en cierta, bueno, por ejemplo, en, eh, en, en, en pues en una colonia o en, una, en, en un Estado, ¿no? Pongámoslo como, por ejemplo, eh, 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 no sé, en la Ciudad de México, ¿no? Digamos lo que, que que ahí tuviera su fábrica Dupont, todas las personas o muchas personas trabajarían en esta compañía Dupont, así que eh, pues se va a ver bastante complicada la situación, ¿no? Eh, la demanda pone a la gente en contra de los granjeros que contactaron a Robert y, y pues pues muchas personas van a estar inconformes con que se les sancione, ¿no? Porque pues van a perder sus, sus, sus empleos. No importa que, que sea perjudicial, ¿no? <laughs> bueno, Robert habla, habla con un químico eh, para tratar de investigar qué demonios es la PFOA. Y pues el químico le dice, a ver, hay algo parecido que, que se llama eh, PFOS, ¿no? Sé que es algo extraño, pero le dice, es una cadena de flu, fluorocarbono, ¿no? Car sintético. O sea, ¿qué, ¿qué es eso, no? Y le explica, ¿no? Con, con manzanitas, literalmente, dice, hace cuenta que tenemos una, carbo una cadena de carbono y hace una cadena de carbono, ¿no? Que es una cadena? Ponemos una C, un guión, una C, un guión, una C, un guión, una C y, y digamos lo que ya ha sido la estructura molecular, pues es una bolita y metiéndole ahí, eh, eh, formando, digamos, una bolita de carbón más otra bolita de carbón, así. Y, y, y pues eso es la cadena, ¿no? <laughs> Y él, él, él hace la, la cadenita, ¿no? El C8, el famosísimo C8. <laughs> si lo buscan en internet, van a, van a ver qué es eso. Pero si no, ahorita les digo qué es. Y bueno, le dice: eh, una cadena como estas es irrompible hablando químicamente, ¿no? Se usa para usos industriales. Una compañía que muchos conoceremos, reconoceremos actualmente, que se llama 3M, lo hacía. Obviamente ya no lo hace. Eh, eh, pues la conoceremos mucho, ¿no? Esta empresa, ¿no? <laughs> 3M. Eh, que pues tiene ahí, eh, eh, pues, implicaciones en cosas eh, automotrices. Eh, eh, de construcción, eh, algunas cosas de salud, <laughs> industria de transporte, seguridad, eh, eh, imagen gráfica, sistemas, etcétera, etcétera, no. <laughs> Por ahí están los famosos cubrebocas 3M. <laughs> Ahora que estuvimos en pandemia los vimos mucho, no. Pero bueno. Eh, 3M fabricaba esta, esta sustancia, el C8, pero ya cuando hizo algunas investigaciones acerca del nivel de, de toxicidad que tenía, pues lo dejó de, de fabricar. El problema es que DuPont no lo dejó de fabricar a pesar de que 3M le, le envió notificaciones de que era una sustancia, eh, eh, pues prácticamente inmortal, ¿no? O sea, era, era indestructible prácticamente. Y la pregunta que hace aquí eh, Robert a este químico, ¿qué pasa si esta sustancia se bebe? Obviamente le dice, ¿qué? <laughs> eh, eh, pero bueno, eh, tiene una razón para preguntar eso, ¿no? Ya en el año 2000, pues la investigación de Robert todavía sigue, y, 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 y pues al tener presente el fluoruro, el fluoruro eh, recordemos que era un fluorocarbono, eh, este fluoruro que estaba presente en la cadena al beberse en grandes cantidades eh, llevaría a las personas a tener manchas en los dientes, manchas negras eh, como le pasó por ejemplo a las vacas del señor Tennant que las vacas tenían todos los dientes negros y era parte de la evidencia que él tenía bueno, en los papeles que Field envió eh, para, para molestarlo esos cientos de miles de hojas de papeles eh, fue su error, ¿no? La verdad, fue el error más grande que cometió Phil en cuestiones de empresariales, pero para todas las personas del mundo, pues fue una, algo muy bueno que hizo, ¿no? <laughs> Cometer ese, ese error. Bueno, hay documentos que mencionan cargas de C8, o más bien descargas de C8 en el río Ohio desde 1996, en varias ocasiones. Imagínense. Bueno, el sistema público de agua del condado de Wood había hecho pruebas y precisamente habían eh, descubierto esto, ¿no? Y, y, y bueno, vamos a ver, hay algunas cosas conspiranoicas del señor Tenan que, que pues ni tan, ni tan conspiranoicas, ¿no? Porque sí, de verdad empiezan a, a, a acosarlo y a perseguirlo, ¿no? Incluso se meten a su casa. <laughs> bueno, después de tanto tiempo vemos que Robert ya puso todo en carpetas bien ordenaditas. Eh, cronológicamente y eh, por cuestiones de eventos también eh, todo lo que pasó y pues encuentra una pista y aquí viene la palabra clave de el uso del C8 en cuestiones mundiales el teflón <laughs> Un, eh, el famoso sartén feliz mantendr mantendrá el brillo de tu sonrisa y es una sartén eh, eh, sellada con teflón Así que pues eh, eh, llega a casa, como ponemos aquí el meme conspiranoico del tipo, ya saben cómo está todo loco. <laughs> y eh, eh, le dice a su esposa, Dupont nos, nos está envenenando a propósito, ¿no? Y su esposa, con cara de eh, no digas tonterías, Mary Jane, <laughs> eh, le dice, al menos, o sea, deja de actuar como loco, ¿no? Y él le dice, ok, ok, espérate, al menos déjame explicarte todo. Y si aún después de que escuches todo lo que están investigando, eh, piensas que estoy loco, abandono, la, abandono el caso ¿no? y dejo todo. Y dice, empieza la explicación. <coughs> y esto es algo real, ¿no? lo podemos investigar, e incluso hay eh, algunos artículos por ahí eh, eh, periodísticos. Existe un químico sintético que fue inventado durante el proyecto Manhattan. Eh, por cierto, la, la empresa, du, 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 eh, pues esta DuPont, pues digamos lo que participó incluso en el proyecto Manhattan, ¿no? <laughs> eh, también en la Segunda Guerra Mundial. E incluso, pues ya, ya venía eh, trabajando eh, desde la Guerra Civil Estadounidense, eh, donde, por cierto, vendió este, pólvora. Y no solo eso. Eh, por allá de, de, del siglo XX, pues había expandido su negocio y ofrecía productos de nitroglicerina eh, y algunas otras cosas, ¿no? <laughs> Pero bueno, eh, hablando un poquito acerca de DuPont en, en, en la Segunda Guerra Mundial, eh, pues otra cosa que tiene como patente o como producto que, que, que inventaron y lo pusieron como marca es nylon. Eh, le dio, eh, digámoslo, la, 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 la mina de oro precisamente en la Segunda Guerra Mundial, porque pues este material se utilizaba para los paracaídas, para ruedas y obviamente suministrando pólvora también a los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero eh, las autoridades, eh, precisamente del proyecto Manhattan, acudieron a Dupont ellos. Eh, para que participaran en la construcción de las instalaciones en 1942, como ya vimos en Oppenheimer, eh, que, que empezaron a hacer toda esta eh, pues construcción, ¿no? <laughs> Ahí obviamente, pues digamos lo que, que querían apoyar a la causa y no cobraron nada. Eh, pero, eh, eh, pues, ¿cuál fue su aportación ahí? Que como tenían ciertos materiales resistentes prácticamente a todo y eran indestructibles, pues estos materiales se utilizaron para eh, aislar, eh, pues, estos compuestos eh, radioactivos, ¿no? Como el material era prácticamente indestructible, pues resistía bien esta... Esto, esta eh, eh, pues carga de radioactividad, ¿no? <coughs> esa fue la participación de, de Dupont precisamente en, 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 la, en el proyecto Manhattan. Bueno, eh, otra cosa que en la que se utilizaba, eh, y precisamente aquí entra 3M, que también este, se involucró en la Segunda Guerra Mundial y en todo esto, pues es que el, el, el material con el que estaba hecho. Eh, eh, bueno, este, este material del de, el, el, C8, pues lo utilizaban para fabricar el teflón, que era un material que se utilizaba para el revestimiento impermeable de los tanques, porque pues era prácticamente indestructible, ¿no? Y me refiero, no me refiero a los bombazos ni esas cosas, ¿no? porque vemos que si sí, los tanques se incendian. <laughs> pero pues resistían el, el, al agua y pues obviamente el, el, la intemperie, la tierra y todo esto, pues hacía que no se oxidaran los tanques, por eso podían resistir muchas cosas. Bueno, algunas compañías decidieron llevar este, esta eh, sustancia eh, para fabricar el, el teflón y todo esto a los hogares, y así fue como se, se extendió el uso del teflón en los sartenes. Dupont, eh, precisamente, eh, eh, pues llevó ese químico, el, el PFOA, y le cambiaron el nombre a, a C8 para que pasaran las pruebas ambientales, <laughs> y pues crearon precisamente este revestimiento impermeable, que pues tenemos en los artes en este flon. Bueno, ya al final de este programa platicaremos un poco más de eso. ¿no? Eh, Robert, con el apoyo de su jefazo que por cierto, bravo para el jefazo hasta esta parte, enfrentan a Phil Connelly y, y, y bueno, así pues digamos lo que le empiezan a sacar todo lo que han hecho, ¿no? Con pruebas, o sea, hay evidencias completas contra esta empresa. Pero pues el caso de DuPont está muy lejos de terminar. En una continuidad, eh, pues llega una notificación por ahí. Eh, eh, de pozos eh, del agua en pozos que contiene pequeñas cantidades de C8, que según la misma empresa Dupont, no representan un peligro para la salud. Pero, ¿cuál es el problema de esta sustancia del C8? Eh, lo, lo explican en esta película y lo podemos buscar en internet. Eh, pues es una, un, un químico bioacumulable. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo humano es incapaz de desecharlo, o el cuerpo o digámoslo el cuerpo de las, de las de los animales y las personas no es in, incapaz de procesarlo y de desecharlo por lo que eh, pues si se consumen pequeñas cantidades por periodos prolongados se va a acumular dentro del cuerpo digámoslo que eh, pues es como llenar una, una maquinita no de, 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 de bolitas de chicle <laughs> Eh, eh, pues no salen por ningún, ningún lado y se va llenando y se va llenando y se va llenando, ¿no? Pues es prácticamente lo que pasaría. Si consumen en grandes cantidades, no hay manera de que salgan y pues en algún, en algún momento pues va a reventar todo, ¿no? Eh, eh, que en este caso pues sería provocar alguna enfermedad. Bueno, eh, pues en un nuevo caso contra DuPont, que, que pues empieza aquí a, a, a salir a, luz, a la luz con este caso del agua, eh, pues gracias a que, que, que robert tiene todos los papeles empiezan a, a investigar y investigar y pues encuentran que ellos mismos pusieron las cantidades que son dañinas para las personas ellos mismos habían hecho los estudios con animales hasta qué grado eran eh, pues tóxicos el, el, el producto no y demostraron que pues era altamente tóxico en pequeñas sus cantidades no porque como les digo puede ser poquita y no te haga daño a la primera, ¿no? Pero si lo consumes 10 años, ahí va a estar el problema, ¿no? Y es prácticamente lo que pasó. Que estuvieron de este eh, eh, pues vertiendo estos líquidos, bueno, estas sustancias en los ríos. Y eh, después, esto, esta misma agua pasó a los mantos acuíferos que, que surtían los pozos. Y finalmente, pues, llegaba al agua eh, eh, de la llave, ¿no? Que finalmente el agua de la llave es la que vivían, bebían eh, 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 en esta parte de, de, gringo, de Gringolandia. ¿no? Pero no solo eso, imagínense, los animales consumían esa agua y las personas consumían a los animales que bebían esa agua, animales de granja. Así que pues está eh, 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 digamos lo que por ahí hay informes que dicen que el 99% de, de, de las personas. Eh, algunos difieren si, si el 199% 199% si de la población o el 97, no, 99% de los americanos o de los estadounidenses pues tienen eh, C8 en la sangre no ya lo tienen adentro eh, 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 ya corre por su sistema pues no <laughs> Robert pues ataca sin piedad a, a, al presidente Dupont con evidencia que ellos mismos tienen eh, 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 en su contra, ¿no? <laughs> Ellos mismos realizaron, les digo, estos estudios e ignoraron todo lo que habían hecho. Y bueno, ya salen las noticias de todo el mundo, ¿no? Eh, eh, las noticias sobre el teflón. Que eh, 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 todos, hasta tú, ¿no? Mi vecino, y sí, tú también. <laughs> eh, 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 y bueno, eh, vamos a, a, a terminar con las conclusiones de este, bueno de estos dos, eh, eh, bueno de esta película y vemos que, pues Robert Robert ganó, eh, Dupont arregló este los casos porque después de cuando, de cuando se presentó este caso del, de los pozos de agua eh, no tenían idea de cómo iban a solucionar las cosas, pero hubo una participación de mil habitantes que se sometieron a pruebas de sangre para detectar el C8 en la sangre. Pasaron siete largos años y, y pues ahí Robert se vio como que mermado en su salud. También el jefazo que al principio se había portado bien, después se enojó porque pues no veía cuándo iba a cerrar este caso. Seguían este, pagando y pagando y pagando estudios y todo esto y nada. Eh, le empezó a descontar de su sueldo, etcétera, etcétera. Ya al final, como que sí, se portó medio mal la onda ese jefe, ¿no? <laughs> Pero, ya después, cuando, eh, después de siete largos años, los estudios salieron a la luz. Y, 3535 casos eh, de personas que ya presentaban algún tipo de cáncer o problemas de salud muy graves eh, acerca de. de, de, de pues sí, esta sustancia, ¿no? El C8 que tenía en su cuerpo. Eh, pues finalmente, DuPont eh, pagó 670 eh, millones de dólares para eh, eh, indemnizar. <coughs> y pues aquí dice en la película. Al final salen así como que eh, cosas eh, letreritos, pues, para explicar lo final. Y dice, eh, se cree que pues esta sustancia, el PFOA o el C8, eh, está prácticamente en la sangre de cualquier criatura viviente, incluidos el 99% de las personas en el mundo, imagínense. Por eso les digo que tú también lo tienes. <laughs> y bueno, eh, Aquí, eh, pues también dicen que gracias al trabajo, trabajo de Robert, eh, pues, ma, existen más movimientos ya a partir de esto para prohibir el, el C8 y, eh, eh, pues, de todas las empresas, ¿no? <laughs> también dice que, pues, hay, eh, eh, pues, abiertas investigaciones eh, de más de 600 químicos. Eh, que se llaman los, los químicos eternos, ¿no? Porque, pues, no se pueden destruir, no son químicos que, que bueno, sustancias químicas que se puedan eh, desechar, que se puedan limpiar, que se puedan eh, borrar, ¿no? Están ahí porque son indest prácticamente indestructibles, ¿no? Por eso eran eh, eh, ayudaban en muchas industrias, ¿no? El problema es que hay muchas sustancias que se siguen creando. Y que pues siguen sin ser reguladas, reguladas, ¿no? ¿Por qué les digo que no tiene tanto? Porque este caso terminó eh, cerca del 2015. O sea, no tiene tanto tiempo, ¿no? Sí, tiene unos 9 años, casi 10, pero pues ahí está, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, después de toda esta polémica... Eh, pues la, 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 la empresa DuPont eh, pues dijo que iba a, a, a retirar el C8 de, de, de la industria y que en lugar de eso iban a utilizar el gen X para, para fabricar el teflón, <laughs> que era su nueva sustancia eh, para eh, fabricar el... el, el pues esta, esta sustancia, ¿no? El teflón. Ya no iban a utilizar el C8, sino esta nueva sustancia, el gen X. Que pues, digamos lo que. Eh, según algunos estudios, indican que sus consecuencias, eh, tanto medioambientales como sanitarias, pues eh, son muy similares al químico retirado. ¿no? O sea que para mí, que nada más le bajaron la cantidad de C8 que le ponían y ya sacaron el gen X. <laughs> y pues sí. Se sigue produciendo esta sustancia y se sigue utilizando. <coughs> eh, ¿Cuál es el problema? Según eh, eh, algunas eh, investigaciones elaboradas en Holanda, en Ámsterdam, eh, eh, pues se ha detectado el gen X en espacios naturales cercanos a las plantas de producción, allá en Países Bajos, y también en el agua potable. O sea que no aprendieron absolutamente nada. Aparte de todo, la empresa no se disculpó ni aceptó ningún eh, error. Nada más fue como que aquí están sus 670 millones de dólares. A mí déjenlo en paz. Nada más cambió el nombre y listo, ¿no? <laughs> eh, otra cosa que, según algunas investigaciones, dicen eh, es que el gen X que solo se utiliza desde 2012, se ha detectado en hierba, en hojas de las plantas y en agua potable, lo que indica que esta sustancia está siendo distribuida por el medio ambiente. Eh, recordemos que pues, es una sustancia extraña química que incluso en el humo, en el vapor que salen de las fábricas, puede salir despedida por todas partes. ¿no? <coughs> Eh, por ahí la, la Comisión Europea pues la ha incluido en, 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 como candidata en la lista de sustancias de preocupación. <laughs> o sea que pues digámoslo que no hubo como que mucho cambio realmente, ¿no? Y Dupont sigue existiendo, aunque ya se haya fusionado por ahí con otra compañía, y, y pues eh, digamos lo que haya hecho eh, un, un ligero cambio de nombre después de 110 años, pues sigue siendo todavía la misma. Eh, DuPont sigue activa, como ya les dije. Eh, está DuPont México, la pueden visitar su página, pueden ver eh, lo que hacen. <coughs> eh, por ahí ponen sus eslogans, todos hablan de crear un futuro mejor. Vamos a inventar un mejor ahora, así dicen. <laughs> Eh, son, son muchos eh, los productos que ellos tienen. Eh, eh, fibras, telas, materiales, soluciones, empaques, equipos de protección personal, materiales solares eh, y pues por ahí otras, otros detallitos, ¿no? ¿Qué más? Por ahí incluso en la película mencionan que lo encontraron, el C8, eh, en maquillaje algunos protectores solares e eh, incluso en cajas de pizza <laughs> así que pues digamos lo que es una sustancia que ya está en todo el mundo eh, no está o sea ya, el C8 ya está prohibido pero pues está el GNX que pues prácticamente es lo mismo <laughs> y lo preocupante de todo esto es que pues no está regulado el GNX no o sea si sí, quitaron el C8 supuestamente, pero, o sea, ¿qué pasó ahí? No? <laughs> la empresa sigue operando y no parece haber recibido ningún castigo. Ya sabemos que, pues, al ser una empresa que trabaja con la milicia, pues, no creo que reciba ningún castigo, jamás. ¿no? Bueno, y dice Daniel, ¿y sigues vivo? Eh, sí. <laughs> no te desvives con nada. Ah. tal vez el estrés ¿no? termine conmigo pero pues esto por ahora no <laughs> bueno eh, pues ahí está esta, esta eh, película bastante interesante por ahí hay algunas más eh, que tienen que ver con el medio ambiente pero más adelante haremos un especial hoy por, por, por lo pronto terminamos el programa Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar la repetición de este programa. Y la, eh, los canales de podcast, donde también podrán escuchar los programas anteriores. Y eh, pues ahí pónganle, eh, suscríbanse al canal de YouTube. Eh, y, y pues compartan también, ¿no? <laughs> Nos vemos la próxima semana. Ahora sí vamos a hacer un especial diferente. Y pues ya, se acabó. Nos vemos. Eh, tomen agua, hidrátense. Y bueno, ya. Adiós. Bye bye.